Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Cómo estamos aparte del ejercicio de ayer? Pues ahí, un poquito, le entendí un poquito más al final. Pues vamos con otro. De acuerdo. Pues vamos a necesitar que nos sigan apoyando con información. De acuerdo. Ya veo, siguen los protocolos, ¿verdad? Sí. Sí, qué bueno. Excelente. Vamos a ver qué tal ahora. Esperamos que, de hecho, la información que trabajamos sirva bastante de apoyo. Está bien. Sus demás compañeros ya casi también. Sí, ya casi. ¿Cómo estaba la mañana? Ahí un poquito entretenida, ha habido bastante trabajo. Qué bien, qué bien. La asistencia es solo en español, también la en inglés, solo en español. No, solo español. Sí, qué bien. Pues que me alegra. Y como le digo, lo importante es que aprovechemos este módulo. Estaba Es correcto. escuchando a alguien que ya prácticamente terminaron, ¿verdad? Terminaron lo que es la de completar el módulo, completar la plataforma. A mí todavía me falta. Sí, tenemos que completar la plataforma, ¿verdad? Y qué bueno, la participación de ustedes también es importante. ¿Verdad? Sí. Sí, siempre habiendo quienes se conectan más. Así es de que tienen alrededor de cuántos clientes. Bueno, yo en mi cartera tengo, ya le digo. Mil 872. No me tiene medida. No, dígale, no, no, no le puedo decir eso. Confidencial. Ya me dio, ¿verdad? Ya me buscó ahí, se aparece. No, ese es ¿para qué instituciones? A nivel nacional. No. Sí, nacional, pero también se apoya, como la empresa tiene, por ejemplo, sucursales en Panamá y en Colombia. Ah, qué bueno, eso es Se da importante. apoyo también. Sí, la verdad es que es importante, ¿no? Y esto tiene que aplicarlo. A Sí. veces para sacar resultados internos, ¿verdad? Porque ustedes utilizan plataforma también. Sí. Sí, excelente. Eso es más que bueno, ¿verdad? Tenemos a pues, también, ya vemos tres. No va a ser igual una vez en la clase. Estaba en una clase con un grupo en la noche y estaba pitando allá frente a la casa. Por Dios, ¿cómo salían? No podíamos decir nada. Solo hacíamos gestos en el rostro, ¿no? En los ojos de preocupación, de pucha, ¿cómo hacemos aquí? No podemos levantarnos ni decir nada. No hay para dónde. ¿Verdad? Exacto. Y bueno, ya tenemos entonces José Santos, Axel, ¿no? Y es que tienen que estar atentos todos ya. ¿Verdad? Bien, buenas tardes a los cinco participantes que tenemos para este día, esperando que sea de provecho, que sea de mucha utilidad y que podamos aplicarlos en cada uno de sus trincheras, como dice alguien, ¿verdad? En sus lugares de trabajo. Eso es lo más importante. Fíjense que ahora tenemos un ejercicio para que trabajemos más, ¿verdad? Y es que vamos a trabajar un poco acerca de las tablas y gráficos dinámicos.
En las clases anteriores pudieron ustedes trabajar algunas tablas dinámicas y veían cuál era la diferencia de trabajar los gráficos estándares a los gráficos dinámicos. Me recuerdo que les hacía esa pregunta, ¿se recuerdan? Sí. Ajá, ¿y cuál es la respuesta? Que los gráficos dinámicos se podían interpretar dependiendo de la información que uno requiera. Así sí. Se puede ir modificando respecto a la tabla. Sí. Así es. Uno de las características es que podemos utilizar los datos de nuestros gráficos estándar, pero tenemos que modificar las tablas propiamente y no necesariamente van a hacer los cambios. Tenemos que estar de hoja en hoja, mientras que con los gráficos dinámicos esa es la ventaja, ¿de acuerdo? Que podemos hacer los cambios que queramos sin ninguna dificultad, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos este pequeño ejercicio. ¿Quién de ustedes quisiera leerme esa información que tenemos en la página de Excel? Hola. ¿Quién quisiera leer? ¿Dónde dice que okay, vamos a trabajar? Sí, correcto. Ah, ok. Se desea tener información de la empresa XY que muestra el total de las ventas por estado civil y por sexo. Cantidad del registro 22. Analice los campos a trabajar en la tabla dinámica. Tome entre los campos ventas y comisiones. Considere los campos para tratar dicho informe. Reporte además el número de personas entre hombres y mujeres, indicando cuántos de ellos, ellas. Cuando haya finalizado, genere el gráfico dinámico. Bien, ahí tenemos la información. Entonces nos están pidiendo que hagamos un informe, ¿no? Ahora ustedes van a considerar qué campos vamos a tomar en cuenta para esta tabla. ¿Comprende? Sí. ¿Qué campos? Entonces, ya hemos entendido el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Vamos a ir a la página de Excel y estamos acá, ya listos para trabajar. Díganme ustedes con qué campos vamos a trabajar. Ya tenemos 9 participantes. Díganme ustedes qué datos vamos a trabajar. Alba, bienvenida. Yancy también. Tal vez comenzar por el nombre de las personas. Comenzamos con el nombre de la persona. Acuérdense de que tenemos que completarlo. Ahora, si ustedes quieren llevar un control más específico, pueden utilizar nombres o apellidos o solamente el campo nombre. Ahí no hay ningún problema. Vamos a utilizar el campo nombre. ¿Qué más? ¿Qué otro campo vamos a analizar? Díganme ustedes. El sexo. El sexo. ¿Qué más? El sexo, ¿qué más vamos a analizar de la información de las personas? Imagínense las funciones que ustedes realizan. ¿Cuáles son los campos que toman en cuenta? Bien, díganme para escribir. Tenemos el nombre, tenemos el sexo. ¿Qué más necesitamos?
El ejercicio no nos pide edad. No sé si ustedes quieren agregar edad. Dígame, estamos 8 conectados. Dígame qué campos más podemos agregar. Hola. Hoy han venido más callados. Bueno, sí, deberíamos dejar unos 5 minutos para analizar, ¿verdad? ¿Qué campo vamos a utilizar? ¿Se recuerdan del enunciado del ejercicio, verdad? Ahí lo tenemos. Algunos campos que nos dan, según lo que nos piden, es que muestre el total de las ventas por estado civil y por sexo. Después ustedes van a valorar qué campos más. Podemos agregar entonces el estado civil. Perdón, perdón. Dígame, Karen. El estado civil. El estado civil. ¿Qué más? Creo que era José Santos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a agregar en esa tabla? No se están hablando de tiempo, de meses, ni nada, solo las ventas. Vamos a ver aquí. Sí, ya estamos. No sé si se estarían tomando en cuenta productos que se estarían comercializando. Sí. Si ustedes consideran, podemos agregar el campo producto, ¿verdad? No importa de cuándo sean las ventas. Y tal vez a la par de producto, la cantidad. La cantidad. En este caso sería la cantidad de sobre el producto, el precio o las ventas. Tal vez el total vendido a la par de cantidad. A la par de cantidad, okay, total vendido. Bien, ¿qué más? ¿Qué más vamos a adicionar acá? Ajá. ¿Qué más vamos a adicionar en esa matriz? ¿Eso es todo? Vamos al ejercicio. ¿Qué más podemos agregar? Axel, ¿cómo estamos, Axel? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Axel? Sí. Bien, ¿qué más vamos a agregar aquí? ¿Qué otra información podemos agregar? Las ventas y comisiones. Las comisiones, ¿verdad? La comisión. Ok, ¿le parece que estamos ahí un poco completos con la tabla? Hola. ¿Estamos bien? Las ventas le iba a agregar. ¿Qué le agregamos? Total vendido. ¿Qué más, Karen?
Eso sería entonces. ¿Verdad? Bien, vamos a ver acá. Ok, aquí agregamos los nombres, ¿verdad? Los nombres. Bien, ya lo tenemos. El sexo igual, ¿verdad? Manejamos el sexo masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, 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 femenino y masculino. Pues sí. Veamos el estado civil de estas personas. Los que sea, le ponemos. Sí. Sí. Soltero. Están pendientes de qué voy a escribir, ¿verdad? Soltero, soltero. ¿Verdad? Axel, casado, soltero. Axel. Hoy sí ya te reíste, Axel. Aquí me equivoqué también. Solo así se pone a reír. Lo que pasa es que no quiero que se estén durmiendo en los ejercicios. Soltera, acuérdense de que esto es un solo campo, no es que los estamos escribiendo, ¿verdad? Sino que no, nos tira un listado y dice casado, casada, soltero, soltera. Bien. Bueno, ahí estamos. ¿Productos? ¿Sobre qué los productos? Nos hemos quedado con 14 registros nada más. Mientras más tengamos la información que vamos a representar, es mucho que mejor. Pero mantengamos 14. Productos, díganme. Según los productos que ustedes, a los cuales se dedican. Hola. Puede ser. Bueno, yo trabajo en una empresa metalúrgica, entonces veo mucho los elementos básicos. Así que sería carbón. ¿El qué hace? Una empresa metalúrgica. Sí. Entonces veo bastante lo que es elementos químicos. Se puede poner carbón, bueno, sería carbón. ¿Perdón? Carbón. Elemento. Cemento, ¿cómo? No, no, no escucho. No es escucho. Carbono, como elemento. Abono. Carbono. Ah, ok, carbono. Sí, ya, carbono. Bien, ¿qué más? Cromo. ¿Hola? Cromo. Cromo, así. Sin H intercalada. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que me dé otro nombre de productos? En un ejercicio teníamos una persona que tenía una, se dedicaba a una distribución de productos de todo tipo. ¿Qué más? ¿Me regálame otros datos?
puede poner nitrógeno. Ajá. Magnesio. Magnesio, ¿verdad? CS. Litio. Bueno, vamos a tirar a química. ¿Qué más? Helio. Helio. Ajá. Ay, ¿perdón? Silicio. Silicio. Silicio creo que va con S, ¿verdad? Sí, con S. Silicio. ¿Alguien más? Pueden aportar otro tipo de producto, ¿no? No importa. Cloro. Cloro. Aquí vamos a manejar precios al azar, ¿verdad? Supongo yo que los precios andan por cantidades, ¿verdad? Valorados en cantidades. Andamos por precios unitarios. En este caso, si es esto, también podríamos utilizar, por ejemplo, medidas, ¿verdad? Medidas. Bien, ¿alguien más? ¿Qué otro tipo de producto? Ajá. Hierro. Oxígeno. ¿Perdón? Oxígeno. ¿Algo más? Sodio. Solo falta la planta nuclear, díganme ustedes ya. Bien. Estamos por reactor. Vamos a ver las cantidades. Vamos a ver dónde están esos laboratorios. Ok, díganme, cantidades. Confidencial. Con cantidades nos vamos con cualquiera, ¿verdad? Aquí nos vamos a referir, vamos a omitir en cuestiones de peso, ¿verdad? Ahí nos vamos a limitar, porque entonces por poco íbamos a manejar también la tabla de conversiones. A ver cómo anda cada precio y todo. Total vendido, carbono. Ahora sí, tenemos cantidad. Estamos elevados en cantidades, ¿verdad? Y ahora, cantidad en existencia sería precio. Alguien me dijo precio y sería total vendido, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí nomás? El total vendido igual podemos poner, no hay ningún problema. Aquí no podemos necesitar, podemos ocupar, por ejemplo, permítanme, vamos a insertar esto. Cantidad, vamos a hacer de caso que aquí es inventario. Y aquí el precio, no sé cómo andamos ahí, yo voy a agregar más o menos uno. Alguno de ellos se debe vender en centavos, no sé. ¿Verdad, Axel? ¿Un gramo? ¿Media onza o qué? Dependiendo de la química que va a preparar, ¿verdad? Bien. Total vendidos. El total vendido, ya saben ustedes cómo sale, ¿verdad? Es un producto. Lo vamos a utilizar así, ¿verdad? Para que parece de que esta fórmula nos la ocupamos. ¿El producto de qué cantidad, Mise? De esta cantidad por esta cantidad. Bien. Ahí lo tenemos. Ahí solo arrastramos. Cuando tenemos una tabla algo complicada, no sé si con ustedes utilizamos una herramienta que se llama, permítame en revisar. Vista, quiero ver dónde vienen estos datos. Tengo que estar en un dato donde haya una fórmula. Aquí, rastrear precedente, rastrear dependientes. Si yo tengo un resultado y lo doy rastrear dependientes, me dice de dónde saqué ese resultado. Vamos a ver un ejemplo. Ok, de aquí vamos a sacar este y nos vamos a
datos, fórmula, arrastrar dependientes. Ok. Ahí nos tira de dónde es que sale este resultado, ¿verdad? Bien, tenemos eso. Y ahora, con respecto a las comisiones, ¿lo escribimos al azar sin necesidad de fórmula? ¿O la comisión es de 10 bajo? Bueno, podría utilizar una fórmula. Las comisiones por cierto, por cierta venta, ¿verdad? Tal vez un 5% dependiendo de qué parte de X cantidad. Vale. 5%. Vamos a ver. Aquí vamos a manejar el 5%. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos igual, esta es la manera de ejemplo, ¿verdad? Por el 5%, si lo arrastro, miramos cuál es la diferencia, vea lo que estamos haciendo acá, por I2. Bien, ahí es más o menos un estimado, ¿verdad? Solo hay que valorar si estamos bien, porque decimos el 5% de 5.653. Tenemos 3.300. Sí, es bastante. Vamos a hacer de esta manera. Aquí hace el 50%. Sería el 0.05. ¿Verdad? 0.05%. Aquí, ahí sí. ¿Verdad? ¿Estamos? Esas son las cosas que hay que estar pendiente. Imagínense, casi 50% de comisión, no le va a quedar nada a la empresa. Bien, ahora, ¿qué sigue con esta tabla? ¿Qué vamos a hacer? Díganme ustedes qué hacemos ahora. Ajá. Espero ayuda de ustedes. Díganme qué hacemos ahora. Lo cambiamos al 5%. Hola. ¿Cómo? ¿Ahora qué vamos a hacer? La tabla dinámica. La tabla dinámica, ¿verdad? Bien. Para hacer la tabla dinámica, ¿qué hacemos? Seleccionar la matriz. Seleccionamos la matriz. Ahora. Insertar. Ya la tenemos. ¿Ahora dónde nos vamos? A insertar. Vamos a insertar y lo hacemos. Tabla dinámica. Tabla dinámica. Excelente. Ahí tenemos el rango en una hoja nueva, ¿verdad? Sí. Bueno, la hacemos. Y aquí tenemos esto ya. Vamos a ver. Bien, ¿cómo vamos a organizar nuestra información? Vamos a ver quién se acuerda. Dependiendo de lo que nos han pedido, ¿verdad? Ustedes díganme qué pasamos a filtro, filas, columnas, valores. Ajá. Hola. Tal vez en filtros, nombre filtro, y no. Sexo. Tenemos nombres y tenemos sexos. Ahora.
sería sexo y estado civil, ya que el ejercicio nos pide la meta por sexo o por estado civil. Siempre, siempre en filtro. Sí, pero el nombre pasaría filas. Filas. Vaya, vamos a ver. Dígame, seguimos todavía. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Podemos leer de nuevo lo... Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a ver. Vamos a la tabla dinámica, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? En valores, ¿qué nos llevamos? Comisiones y total de libros. Ahí tenemos el sexo, como solo tenemos dos, ¿verdad? Ahí los tenemos. Y estado civil. Como hemos utilizado dos palabras, casado, casado, ¿verdad? Casado, casado. Esta, por eso hubiéramos utilizado solo uno, casado, para ella y para él. Bien, ahí tenemos. Allí la tabla dinámica nos va a diferir en algo, entonces tendría que utilizar acá dos campos. Ahí está, casado, casado. Bien, ¿cuál es el total vendido? Dice ahí 5,052,650. Vamos a ver. ¿De quién estamos hablando primero? De Allison, ¿verdad? ¿Dónde está Allison? 52,650, ¿verdad? Sí. 6 punto y algo, vamos a ver la comisión. Aquí está la comisión también, ¿verdad? Ahí podemos ver... entre hombres y mujeres. Ahí lo tenemos todo. Vale. Tenemos esa tabla. ¿Para qué? ¿Qué vamos a analizar en esa tabla? ¿Qué vamos a analizar en esa tabla? Dígame. Yo le digo, ¿cuál fue la persona que hizo menos venta? ¿Cuál fue la persona que tuvo menos asistencia? Ustedes cuando les hacen una consulta, ustedes solo dicen, buenas tardes, y da el nombre para servir, ¿verdad? No le dicen, mire, disculpe, quiero que me atienda tal persona, ¿verdad? No les preguntan eso, ¿verdad? O a menos que lleven un proceso con una persona específica. O no. Ahí sí, ¿verdad? Usted dice, no, mire, si quiere resolver alguna duda, tiene alguna duda, quiere resolver su proceso,
solo pregunte por el número y la extensión. ¿O no? Sí. Entonces, ¿cuál fue la persona que tuvo muy poca comisión y que vamos a tener que despedir porque no se mueve? No se mueven esos datos. Ivette. Ivette, ¿verdad? Ivette. Y luego en la fórmula que ustedes tienen acá, acá en esta parte, el total de comisiones, dice usted cuál fue más que todo el promedio de comisión, ¿verdad? El promedio de comisión. Entonces vimos que acá Ivette fue muy poco lo que vendió. Obviamente su comisión fue bien poca. Tenemos ahí quién fue el que vendió más. Tenemos 180,941, que es José, ¿verdad? Y tuvo un promedio de comisión de, si son decimales, ¿verdad? 90.5. Los demás anduvieron bien bajo. Yo tengo una duda. Sí. Si nosotros ponemos en la tabla de origen con valores de dinero, en la tabla esta de dinámica, ¿nos va a aparecer así o podemos poner nada más acá? Vamos a agregar en esta tabla el formato de moneda, ¿verdad? Sería el precio. ¿En cuál? ¿En el precio? Sí. Ah, ok. Vamos a ver, formato de moneda. Moneda. Y depende en qué lado nos va a aparecer también. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ver ahora aquí. Habría que aplicárselo también al total vendido. Sí, también. Vaya, vamos a lo total. Formato de celda, moneda. Aquí deben de verificar ustedes si se lo va a aplicar, por ejemplo, de manera directa o la misma tabla se encargaría de hacerlo. Vaya, ahí está la... Acuérdense que como es una tabla dinámica, ¿verdad? Al tener los datos originales, tendría que configurar, por ejemplo, opciones. Fíjense bien si tenemos formato de número, formato de celda. Bien, solo para verificar, ¿verdad? Entonces, sí, sería independiente. Lo que también tendríamos que hacer es preparar los campos donde va a caer nuestra tabla dinámica, ¿de acuerdo? Preparar los campos, es decir, formatearlos según el tipo de celda que vamos a manejar. Como es una tabla dinámica, ¿de acuerdo? Y lo vamos a quitar. Bien, ¿qué más podemos analizar? ¿Qué fue lo primero que nos pidieron? El total vendido y las comisiones. ¿Estamos bien? Acá tenemos... Ahí estamos en las comisiones. Ahí tenemos la venta también. Solo para verificar algo. Sí, ahí estamos bien. ¿Cuál es el otro dato que nos pidieron? ¿Cuál es la otra información que nos pidieron sobre la tabla dinámica? Sí es. Me hacía una pregunta
Veamos, Claudia. Estamos bien, Claudia. Bien, ¿qué más podemos interpretar de este gráfico? Eso es todo, ya no necesitamos nada más. ¿Lo quieren hacer por separado o las comisiones? Está bien. ¿Verdad? Lo vendido. Y aquí tenemos, lo tenemos por sexo también. Ahí lo tenemos por sexo. Si ustedes observan manejar los nombres como en fila, se nos hace más fácil, ¿verdad? Se nos hace más fácil ver de quién estamos hablando. Rastrear precedentes o dependientes, ya más o menos creo que ustedes saben, ¿verdad? Nos indica de dónde viene el resultado, de qué celda estuvimos operando para que nos dé qué resultado. Bien, ¿qué nos piden ahora? Parte de esa tabla dinámica. ¿Qué nos piden ahora en el ejercicio? Después de esa tabla dinámica, ¿qué tenemos que hacer? El gráfico. El gráfico. Dígame cómo vamos a hacer nuestro gráfico. Ok, dígame. Hola. ¿Dónde nos vamos para hacer el gráfico? En insertar. Insertar. Ahora en insertar. Nos vamos al... ¿Qué vamos a hacer? Un gráfico dinámico. Un gráfico dinámico. ¿Cuál celda vamos a hacer? ¿La vamos a hacer con respecto a esta tabla? Solo vamos a hacer el gráfico. Si tomamos la tabla origen, hace la tabla dinámica y el gráfico dinámico. ¿De acuerdo? Fíjense. ¿Cuál va a ser la referencia? Si tomamos solo esto de referencia, fíjense bien, solo vamos a tomar esto de referencia. Ok, aquí nos está pidiendo algo. ¿Por qué nos está pidiendo estos dos? Me está pidiendo hacer mi tabla, mi gráfico, ¿sí? Ok. Dígame, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué nos apareció esta partecita acá? De si vamos a hacer la tabla dinámica o no la vamos a hacer. Esta es nuestra tabla dinámica, ¿o no? Ah, mire, campos de tabla dinámica. Me decía, veamos quién, José Santos, hacemos nuestro gráfico dinámico. Y no vamos a tomar todos los campos, solo esto vamos a tomar. Veamos el error. Bien, aquí tenemos nuestro gráfico dinámico. Vaya, vamos a ver. Ahí tenemos nuestro gráfico dinámico. Nomás de los campos que nos pidieron que analizáramos. Mire cómo hago para agregarle las etiquetas. Y estamos hablando de que tiene el color anaranjado una categoría y el azul la otra categoría. ¿Eso sería todo el gráfico? Hola, eso sería todo nuestro gráfico. Ya no necesitamos nada más. Nos aparece lo que son la suma total de lo vendido con lo poco que van a recibir de comisión, ¿verdad? De la comisión. ¿Qué pasaría donde tomamos las comisiones?
Fíjense bien si tenemos actualizado aquí las comisiones. ¿Lo actualizamos o no lo actualizamos? ¿Qué tenemos que hacer para actualizarlo? ¿Qué hicimos acá? Aumentamos al 30%. ¿Y lo hizo nuestro gráfico? ¿O tenemos que darle un clic derecho y actualizar? ¿Dónde vamos a darle a actualizar? Miren. ¿Se recuerdan dónde fue que le dimos a actualizar? Hola. Aquí actualizamos en la tabla ya. Y los gráficos, como la escala es bastante menos, por eso es que no se ve los cambios, ¿verdad? De altura. Porque los datos iniciales son bien mínimos. A menos que estos aumentaran, entonces lo que es el bloque azul de comisión, entonces tendría que subir. Axel, ¿qué opinamos de esa tabla? La tabla está bien. ¿El gráfico? Fíjense bien. Agregar líneas de división, formatos de pie. Sí, el gráfico está bien. Es prácticamente igual que la tabla. A la vez. Así es. También lo bueno del gráfico es que se puede agregar porcentajes y todo eso para ver de una manera más estética. Sí. Pero ahí depende de qué es lo que se quiera ver. De cantidades, de porcentajes. Así es, Axel. Podemos modificar la presentación de nuestro gráfico, ¿verdad? Ahí tenemos, y de hecho aquí nos da filtro. Yo solamente quiero saber, por ejemplo, de, lo voy a anotar acá, de Claudia. ¿Ve? Aquí lo tenemos. Este es en cuanto a Claudia. Y aquí, ¿qué pasa? Decimos, ¿qué queremos saber de Claudia, de Marisol? Ok. Y aquí, de Blanca. Ahí estamos. ¿Qué estamos comparando de ellas? ¿Qué estamos comparando de este gráfico respecto a la tabla dinámica? ¿Estamos analizando los productos, las ventas o qué? Estamos comparando ventas. Las ventas, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Aquí están los nombres. Aquí estamos con las sumas. Observen. Según la posición de nuestro campo. ¿Nos hace falta algo más en ese gráfico dinámico? Yo creo que se les escapa algo más. ¿Qué nos hace falta? Podríamos poner filtro, pero el gráfico, como es dinámico, pues se altera dependiendo de qué tengamos en la tabla dinámica. Sí. Sería la tabla de origen. Así sería un poco más independiente. Sí. ¿Tendríamos que cambiar nuestra tabla o nuestro gráfico dinámico, Axel? Creo que la tabla, para modificar los gráficos. La tabla, sí. Entonces, los datos que tenemos aquí, estos son, ¿verdad? La suma de total vendido más el promedio de comisiones. ¿Por cuánto anduvo nuestro promedio de comisiones? Menos
como la convicción es más pequeña, por eso es que no se logra apreciar. Si tuviéramos un filtro de convicciones total vendido, pues se pudiera comparar las convicciones también. Sí, la comisión es bastante mínima. Ahí tenemos nomás la tendencia. Si pueden ver en ese gráfico, dice usted, bueno, tenemos una tendencia bastante aceptable para Marisol. Fíjense bien, comenzamos con, en cuanto a la venta, dice usted, tenemos de las tres personas que están acá según las condiciones, tenemos a Blanca, ¿verdad? Acá en nuestra tabla. De acuerdo, 1310.20. Y aquí tenemos a, me parece ser que es Claudia. Ok, y Marisol, vamos a ver dónde está Marisol. Aquí. Sí, sus tendencias de ganancias son bastante altas, ¿ya? Eso es lo que nos aparece en nuestra tabla. Entonces podemos analizar las tendencias sobre comisiones en el gráfico por todas las personas o por alguien en especial. Cuando viene una persona y de repente se va a cambiar del seguro social y va a comenzar a cotizar con una AFP, lo que necesita es su historial, ¿verdad? Un ejemplo. Su historial para ver cuánto va a pasar a una AFP y con cuánto va a iniciar, cuándo va a cumplir la fecha, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos analizando nuestro gráfico. Yo voy a quitar todo. ¿Sí? Para que podamos más o menos comparar cómo andaban nuestros gráficos. ¿Cómo andábamos? ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que el hecho de que nuestros gráficos y nuestra tabla dinámica, por su nombre lo indica, son dinámicos, no parecen con mayor dificultad. Nos hizo falta algo ahí. ¿Qué nos pedían también? ¿Qué nos pide el gráfico? Hola. Nos pedía que deberíamos de conocer las ventas, ¿verdad? ¿Qué más? Aparte de las ventas. Por género. Las comisiones también. Las comisiones, pero también nos estaban diciendo que cuántos hombres y mujeres, ¿se acuerdan? ¿Cuántos hombres y mujeres? Entonces, ¿qué hacemos en nuestro gráfico aquí? Para ir cerrando. Acá en nuestro gráfico. ¿Vamos? Aquí en nuestro gráfico, ¿qué necesitamos aquí? Bueno, ya no necesitamos un ejemplo, esto. No necesitamos esto. Solo necesitamos los nombres. ¿Y qué más? El sexo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces, basado a lo que nosotros buscamos, y como esos son los datos que se han tomado, tenemos a Blanca, Claudia y Marisol. Acá tenemos el filtro, pero no lo queremos hacer por todas. Y vemos nuestro gráfico. Acá observe. Nuestro gráfico se actualiza, ¿verdad? Se actualiza según la necesidad de Axel. Hoy tenemos solo mujeres. Un ejemplo, solo mujeres. ¿Y cómo hacemos para mostrar ya no solo mujeres, sino hombres también? Solo hombres, ¿qué haríamos?
hay que filtrar la tinta dinámica por sexo masculino. Ah. Y nos quedamos con este gráfico. ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestro gráfico nos muestre lo que queremos? Bueno, eliminar ese gráfico e irse de nuevo a generar el gráfico dinámico de los cambios que tuvimos acá. Porque vamos a hacer ahora por hombre, ¿verdad, Axel? Ya no va a ser por masculino, sino masculino. No se puede actualizar este dato. El detalle es que, por ejemplo, acá tenemos por sexo, o mira esto en nuestro gráfico. Ah, no, por eso, solo darle, seleccionar el gráfico, irnos a la opción datos y darle actualizar. Fíjense bien, lo hacemos acá, nos vamos al gráfico, nos vamos a la tabla. ¿A dónde nos vamos, Axel? En la parte superior. Hay que seleccionar el gráfico y darle en la parte superior. ¿Aquí? En las opciones de Excel, ¿no? Vale. Está insertar. Fíjense bien. Página, fórmula, datos. Tenemos la tabla dinámica, Axel. Tenemos sus campos. ¿Aquí? No, ¿lo actualizamos, Axel? No, está bien. Solo iba a actualizar el gráfico. El gráfico. ¿Dónde tenemos que hacerlo entonces? Aquí. Pero aquí ahora ya está. Sí. La opción que está arriba. Está archivo. Ajá. ¿La opción que está dónde, Axel? Parte de fórmula. Vale, tenemos este. Miren, tenemos este filtro y tenemos la venta. Capturamos el gráfico, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro gráfico dinámico? Insertamos, fíjense bien, nuestro gráfico dinámico. Permítanme. Ok, tenemos este gráfico. Como lo queremos así. Como ya están los datos, Axel, actualizamos la tabla dinámica, de un solo nos actualiza el gráfico. Y como si lo cambiamos así, lo que tú decías, ¿verdad? Sería femenino, aquí sería masculino y aquí tenemos a los dos, ¿verdad, Axel? Sí. Bueno, aquí tenemos, entonces si yo veo quién tuvo el mayor margen de comisión entre masculino y femenino, veamos, agregamos etiquetas, ahí lo tenemos, observen hasta dónde llegamos. En esta parte, estamos en promedio de comisiones. Y luego lo hacemos por medio del género femenino, hasta donde llegó el gráfico. ¿Se movieron más en masculino o en femenino? Karen. Ricardo, ¿dónde tuvimos mayor comisión entre el sexo masculino y el femenino? Cuando ustedes vayan a hacer el reporte, no se van a ir directamente al gráfico, sino que se van a ir únicamente a dar el análisis al personal, ¿verdad? En este caso. Cuando ustedes se están analizando, dicen, bueno, vemos que las comisiones más altas se dieron para los hombres,
En las mujeres tenemos un promedio X de comisiones, es decir, que no alcanzamos. Entonces, si ustedes trabajan basados a metas, ¿verdad? Dice, ok, el que cumplió por lo menos el 30% en ventas del mes va a tener una comisión al final. Entonces, el mismo gráfico, la misma tabla le va indicando, ¿verdad? Si va a tener una comisión, va a tener un aumento, no va a tener aumento, o analizar qué sucedió y por qué las mujeres en cuanto a las comisiones fueron las que obtuvieron menos en comisiones. ¿Verdad? ¿Tienen una pregunta respecto a esa tabla? ¿Cómo sienten esa parte? ¿Fácil, difícil? ¿Hola? Supongo que es fácil, como nadie dice nada. Ah, excelente. Ya escucharon, está todo fácil. Ahí tenemos el resultado, hacemos un poquito grande el gráfico, ¿verdad? Y podemos ver el alza de comisiones. Si va a cambiar el gráfico, lo hacemos circular. Y tenemos otro tipo, el que nos parezca más fácil de comprender, ¿verdad? Imagínense el color azul que representa. ¿Qué representa este? Vamos a hacer con respecto solo al género masculino. Veamos, pegamos las etiquetas. Este será el total, ¿verdad? Sí. Y tenemos acá esta parte, esta persona que está aquí, que se llama Carlos, obtuvo por lo menos, ¿qué es comisión? Si es comisión, tuvo mayor comisión que los demás. Entonces, usted va a modificar el gráfico de acuerdo a lo que necesite comprender y dar resultados. Yo creo que el ejercicio era más que fácil, ¿verdad? Saber más que todo las ventas, las comisiones y el número de personas que tenemos acá. Y también decirles que la forma en que ustedes iban ubicando los datos en la tabla dinámica también iba permitiendo que fuera más fácil de comprender. En este caso, según su área de trabajo, puede decir. Según los que están ahorita así en línea, ¿cuál es el mayor número de consultas que ustedes realizan por parte de los hombres o de las mujeres? Hola. Según la experiencia de ustedes. O bueno, ¿quiénes son los que más faltan o faltamos en X situación de acuerdo a lo que ustedes llevan? José, Karen, Ricardo, ustedes pueden, de hecho ustedes saben, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se mueven más? En los informes que sacan, ¿los sacan diario o a la semana o al 15 o al mes? ¿Hola? En lo personal, es a diario. Es a diario. Uh-huh. ¿Y cuál es la variable que más se mueve? O sea, ¿en función de qué? ¿Siempre pagos? Sí. Siempre pagos. Bueno, ustedes pueden aplicarlos al campo. Por ejemplo, Axel, en la parte operativa, no sé, Axel, ¿trabajas en la parte operativa? ¿Combinaciones, ventas, preparaciones? No, yo trabajo más en mantenimiento. Producción, calidad.
bueno, de todo un poco. Bien. Ventas sí, no, pero sí hago requisiciones, órdenes de compra. Ah, bueno, excelente. Entonces, ustedes bien pueden ver el stock que tienen sobre los productos, ¿verdad? Por ejemplo, en una tabla dinámica utilizan condicionantes y dicen, si ya estamos al límite del stock, hay que hacer requerimientos, ¿verdad? Hagamos la compra. Bien. Entonces, cada uno de ustedes aplica estas tablas y estos gráficos dinámicos a su conveniencia y necesidades. ¿Ya? Bueno, hemos terminado. Hemos terminado, ya solo nos queda el día de mañana y unos cuantos días de la próxima semana. Si tienen dudas en algo específico, igual lo pueden solicitar y le damos mayor tratamiento también, ¿de acuerdo? Hay algunos contenidos que esperaría que si sigue lo de los módulos, hay mucha información respecto a Excel avanzado. Pero estamos cubriendo lo que nos corresponde al módulo. ¿Estamos? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Quédense, fue un gusto. Igual, hasta luego. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Ricardo.